Soy Sonia Roussel, directora médica de Policlínica Guipúzcoa, y es un honor para mí hoy presentar el aula de esta tarde con los doctores Izquierdo y la doctora Basterrechea, cirujano torácico y oncóloga médica de Policlínica Guipúzcoa. Bueno, sabiendo y siendo conscientes de que esta pandemia va a durar todavía unos cuantos meses más, no tenemos que perder de vista diagnósticos importantes, graves y mortales, como es el cáncer de pulmón. Esta tarde los doctores nos van a situar en el escenario real en el que se encuentra el diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad, en muchas ocasiones mortal. Sin más retraso, le doy la palabra a la doctora Basterrechea, que comenzará con su presentación. Gracias y bienvenidos. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir. Yo voy a contar un poco por qué estamos aquí y hablar un poco de la prevención del cáncer y unas pinceladas sobre el diagnóstico del cáncer de pulmón junto al doctor Izquierdo. Luego, cualquier pregunta en el tratamiento no me he centrado, pero luego si tenéis cualquier duda, pues encantada de poder contestar en la medida de lo posible. La primera pregunta es, ¿qué tipos de cánceres? Bueno, ¿qué tipos de cánceres se pueden prevenir? Y si todos los cánceres se pueden prevenir o si hay alguna prueba que podemos hacer para la detección precoz. Lo primero, ahora estamos muy centrados en el COVID y parece que no hay nada más allá, pero supongo que muchos ya habrán oído que con el COVID también hay muchos cánceres que no se están diagnosticando a tiempo y que probablemente eso va a ser algo que en los próximos años vamos a verlo mucho en nuestras consultas. Según la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer, en el 2030 el cáncer será la primera causa de muerte en todo el mundo. Uno de cada tres mujeres y uno de cada dos hombres van a ser diagnosticados de cáncer en algún momento de su vida y creemos que es fundamental prevenir estos nuevos casos. Por un lado está la prevención primaria, que no podemos olvidarnos y es fundamental para aumentar la esperanza de vida. Y luego, por otro lado, está la prevención secundaria, que es en lo que nos vamos a centrar más hoy, que es en la detección precoz de estos tumores para con eso intentar curar a la mayor parte de los pacientes y normalmente esto suele ser con la cirugía y luego con algunos tratamientos que en algunas ocasiones está indicado. Fundamental no perder de vista la prevención primaria, promover la salud. Eso que tanto oímos y que a veces no nos damos cuenta de la importancia. Los hábitos nocivos. Fumar no está indicado en ninguna ocasión y beber alcohol tampoco. Esa teoría de que beber un poquito de vino, nunca. El alcohol no aporta nada bueno, que está rico y que cada uno puede decidir si quiere tomarlo o no, pero que no nos excusemos en decir que es bueno para unas cosas o para otras. Ni el tabaco ni el alcohol nos aportan nada bueno. La actividad física, fundamental, cada vez más demostrado en el cáncer, tanto para la prevención como durante el tratamiento de cuando uno está enfermo de cáncer, como para la recuperación. Muy importante la actividad física. Una buena alimentación. Hay mucho debate, mucha controversia, se habla mucho de los tipos de alimentación. Probablemente no hay nada, ni nada es tan malo, ni nada es tan bueno. Hay que comer de todo lo más variado posible. Y la vacunación, bueno, pues para diferentes tipos de tumores ya se está viendo que hay, que están derivados de algunos virus, que si nos vacunamos podemos prevenirlos. Prevención secundaria, lo que he comentado, detectar y aplicar tratamientos a las enfermedades en estadios tempranos para intentar curar y alargar la vida. La intervención tiene lugar al principio de la enfermedad para impedir o retrasar el desarrollo de la misma e intentar normalmente operar a la gran mayoría. ¿Qué tipos de cánceres se pueden prevenir? Se estima que entre el 30 y el 50% de los casos pueden ser evitados siguiendo algunos métodos de prevención, sobre todo lo que ya he comentado, hábitos de vida más saludables y participar en programas de cribado. Parece que los programas de cribado de cáncer de mama y de cáncer de colon, de cáncer de cérvix, son los que tenemos todos más en mente, pero también se puede hacer una detección precoz del cáncer de pulmón, que todavía no está
establecido a nivel mundial, hay algunos países que sí lo hacen y nosotros aquí estamos para intentar poner nuestro granito de arena y ponerlo en marcha. ¿El cribado del cáncer de pulmón es posible? Pues sí, sabemos que sí que es posible. Con un TAC, una tomografía o un escáner de baja dosis, se ha demostrado que se puede disminuir la mortalidad en algunos grupos específicos. Y hoy vamos a hablar sobre todo de en qué casos está indicado este cribado. Hoy iremos hablando mucho de eso. Se habla del número de cigarrillos al día. No es que no vayamos a tener o estemos exentos de tener cáncer de pulmón por no fumar o por diferentes cosas, pero ¿dónde se ha demostrado que realmente aporta un beneficio participar en este tipo de cribado? En eso nos centraremos. La mayoría de los cánceres de pulmón se diagnostican en una etapa avanzada. Hoy en día en las consultas muy pocos pacientes tenemos la oportunidad de operarles y luego hacerles un tratamiento con quimio, radioterapia. Entonces, si les diagnosticamos ya en una etapa avanzada, pues eso dificulta mucho el diagnóstico, hacemos muchas pruebas y el tratamiento, desgraciadamente, también pues pocas veces conseguimos curar a nuestros pacientes. O sea que la respuesta a si es posible el cribado, sí es posible, con un programa de cribado y luego una estrategia de prevención del tabaquismo, que sabemos que es el principal factor de riesgo. Es muy importante hacer hincapié en esto, no sirve de nada hacerse TAC frecuentemente si seguimos fumando, va todo a la vez. Los factores de riesgo para el cáncer de pulmón, cualquier cosa que aumente la probabilidad de que una persona desarrolle una enfermedad se llama factor de riesgo. Sabemos que el tabaco es el que más, pero también hay algunas exposiciones laborales, el radón, asbestos y otros agentes que pueden producir cáncer, aunque en mucha menor medida. Una historia personal de cáncer relacionado con el tabaco. Si uno tiene antecedente de haber tenido cáncer de vejiga o cáncer del área de otorrino, probablemente también tenga aumentada la probabilidad de tener un cáncer de pulmón. Una historia familiar de cáncer de pulmón, aunque la realidad es que la historia familiar en este tipo de cáncer no aporta mucho y es muy poco probable que esté relacionado. Y luego sabemos que hay ciertas enfermedades pulmonares crónicas, los bronquíticos crónicos, tienen más riesgo. Y también es importante que estos pacientes, si además fuman o han fumado mucho, participen en este tipo de cribados. ¿Y cómo afecta el tabaco a la salud? Pues sabemos que el humo de tabaco contiene muchos productos químicos que nos hacen daño, que el cáncer es la principal enfermedad relacionada con el tabaco y el cáncer de pulmón, pero no podemos olvidarnos que produce muchas otras enfermedades y muchos otros tipos de cánceres, y por eso es muy importante dejar de fumar y sobre todo a nuestros jóvenes intentar que no empiecen, porque es más fácil no empezar que dejarlo. Por eso es muy importante que esto lo hablemos más. A la hora de cuando está indicado o no el cribado, hablamos de años paquete. Entonces igual dices, ¿pero qué es esto de años paquete? Años paquete es simplemente el consumo acumulado de tabaco a lo largo de nuestra vida, y para eso se calcula el número de cigarrillos que fumamos por los años de consumo dividido entre 20. Y muchas veces nosotros en nuestra historia clínica lo dejamos así reflejado y simplemente es un cálculo para que todos hablemos más o menos de la misma manera. Ahora voy a dar paso al doctor Izquierdo, que va a hablar más del diagnóstico, de la cirugía, y luego volveré a hablar yo un poco de algunas pruebas. Buenas tardes. Muchas gracias en primer lugar a todos por en estos tiempos difíciles acudir a esta charla. Bueno, yo creo que lo más importante muchas veces es el intercambio y las preguntas más que nuestra propia exposición. Yo brevemente voy a dar alguna pincelada sobre lo que ha iniciado ya la doctora Asterrechea. Bueno, básicamente, pues recordar que el cáncer de pulmón hoy en día ya es la primera causa, es decir, es el cáncer más mortal que hay en el mundo, y esto ya ocurre tanto en los hombres como en las mujeres. Es importante esto porque hacía muchos años, cuando empecé a operar en los principios de los 90, casi todos los pacientes que pasaban por el quirófano eran varones, y los años han hecho que en estos momentos prácticamente estemos operando el mismo porcentaje de mujeres que de hombres con cáncer de pulmón. Básicamente, como ya hemos comentado con anterioridad, se debe básicamente a la incorporación posterior de la mujer al tabaco, básicamente. Bien, la gente dice, no, pero es que yo también he tenido un cáncer y nunca he fumado, ¿no? Pero bueno, los hechos reales es
que la gran mayoría, yo diría que entre el 90 y el 95% de los pacientes que intervenimos quirúrgicamente, pues son fumadores. Es una realidad que no se puede, yo creo, cuestionar, ¿no? De ahí, pues, lo fundamental, porque si hay variables que no podemos controlar, la del tabaco, en realidad sí que es una variable que podemos, de alguna forma, decidir si fumamos o no fumamos, si nos iniciamos en el hábito tabáquico o no iniciamos, si una vez que hemos fumado durante muchos años, incluso es triste, pero opero muchos cánceres de pulmón que continúan fumando incluso después de la cirugía, pues bueno, ahí realmente tenemos un problema. Se les ofrece, es difícil, como ha dicho Laura, dejar de fumar, pero bueno, la estructura sanitaria tiene elementos hoy en día para ayudar a que los pacientes dejen de fumar. O sea, que es una variable donde sí podemos intervenir como personas con nuestra libertad. Bien, ¿qué hacemos los cirujanos? Pues básicamente los cirujanos torácicos lo que hacemos en estos momentos es operar tan solo una cuarta parte de los pacientes. Esta cifra es pues muy triste, en el sentido que si hoy en día diagnosticáramos a 100 pacientes con cáncer de pulmón en la provincia de Guipúzcoa, pues al quirófano solo van a llegar 25. ¿Qué 25 son los que llegan? Pues ese 25% es el que se diagnostica en fases iniciales. Si fuimos capaces de dividir el cáncer de pulmón en cuatro partes, en cuatro pisos o escaleras, los cirujanos solo somos capaces de operar los pacientes que están en el primer piso o en el segundo piso, primer o segundo estadio. El resto ya inicialmente no se van a beneficiar del quirófano. ¿Y qué hace en estos momentos un cirujano en el quirófano? Pues bueno, lo que hemos hecho ha sido transformar lo que ha sido la cirugía clásica, que ha sido una cirugía abierta, traumática. Lo que hacíamos era separar las costillas y acceder al tórax por visión directa, y ahora, sin embargo, lo que hacemos es, pues mira, estoy operando mirando a una cámara de televisión. O sea, en lugar de mirar al paciente, en estos momentos estamos mirando a un monitor de televisión. Esta es una operación en directo en la que estamos viendo el pulmón y la cavidad pleural a través de un monitor de televisión, y con unas pequeñas incisiones somos capaces de extirpar el tumor. ¿Qué es lo que hacemos normalmente? Lo que hacemos es quitar el tumor y parte del tejido pulmonar sano que rodea el tumor. Normalmente el pulmón tiene lóbulos, partes o segmentos, y eso es lo que hacemos, extirpar el tumor con la parte de pulmón sano de alrededor, para decir que dejamos al paciente sin enfermedad. Bien, ¿qué hace esta cirugía videotoracoscópica? Pues bueno, lo que hacemos es, como os digo, en lugar de tener que separar las costillas y operar al paciente para quitarle el tumor a través de la toracotomía, que era lo que se llamaba, ahora lo que hacemos son dos o tres pequeñas incisiones, con lo cual el dolor posoperatorio es muchísimo menor, la recuperación en general también es mucho mejor, los pacientes se van a incorporar normalmente a sus actividades sociolaborales mucho más rápidamente, y en general el trauma quirúrgico es muchísimo menor que hace unos años. Perdón. Bien, por lo tanto, el objetivo de este programa de detección precoz, pues es conseguir que los pacientes, en lugar de conseguir un 25%, pues mejoremos la cifra de ese 25%. Es decir, cuanto más diagnóstico precoz exista, más posibilidades de que el paciente pueda ser operado, que hoy en día sigue siendo el tratamiento de elección en el cáncer de pulmón, la cirugía. Bien, no voy a repetir un poco, pero como ha dicho Laura, en principio la población de riesgo sería aquella comprendida entre los 50 y 75 años con un consumo acumulado importante, es decir, los que han sido grandes fumadores. Y también en este grupo se incluirían aquellos pacientes que han dejado de fumar. Existe una ventana de riesgo que no está muy definida, pero hay algunos autores que dicen
que entre 10 e incluso 15 años después de haber dejado de fumar, todavía estaríamos en ese periodo ventana donde hay riesgo potencial de tener un cáncer de pulmón a pesar de ese largo periodo de latencia de abstinencia de tabaco. Bien, y para terminar, hay en lo que se basa un poco esta charla, bueno, parte de lo que se basa, hay ya estudios serios de rigor científico, publicados además en revistas de ámbito internacional, donde no ofrece ninguna discusión. Es decir, este primero, que ya se publicó en el año 2012, hace 8 años, lo que compararon fue una población a los que se realizaba un TAC, un escáner, y a otro grupo seleccionado se le hacía simplemente una radiografía de tórax. Entonces, durante los seguimientos, que bueno, en este caso concreto se establecieron 3 controles, comprobaron que el objetivo fue conseguir que aquellos pacientes a quienes se les hacía el escáner de baja radiación tenían una mortalidad de hasta un 20% menos por cáncer de pulmón respecto al grupo al que no se sometió a esta exploración. Y solo se hizo la radiografía simple de tórax. No hay que olvidar que todo objetivo de un screening o un programa de detección no es diagnosticar más. No se trata de hacer más diagnósticos. Se trata de reducir el número de muertos por esa patología. Y en este estudio demostró que hasta un 20% de pacientes se morían menos aquellos que habían hecho el TAC, el estudio. Este estudio es americano y se intentó trasladar la realidad a Europa. Entonces, en Europa, en concreto, este trabajo se publica en el año 2018, es un trabajo europeo, básicamente de los Países Bajos, Holanda y Bélgica, se denomina Estudio Nelson, y lo que hacen es una cosa muy parecida. Hacen un escáner de baja radiación a un grupo de pacientes y a la otra rama del estudio no les hicieron nada, ni radiografía. Porque ya se vio durante los años 70, cuando se hacían estudios de cribaje con radiografía simple de tórax, se vio que la radiografía no sirve para diagnosticar precozmente el cáncer de pulmón. La radiografía simple de tórax no sirve, sirve el escáner. Por lo tanto, en este estudio llegaron a la misma conclusión los europeos que los americanos. Es decir, la conclusión fue que aquellos pacientes sometidos al screening con cáncer conseguían un descenso de la mortalidad por cáncer de pulmón. Y yo, en principio, quedo a vuestra disposición para las preguntas que surjan después y continúa la doctora Basterreche. Muchas gracias. Muy bien. Pues seguimos un poco hablando de lo mismo y de no olvidarnos de cuál es la magnitud del problema que estamos hablando. 30.000 nuevos casos de cáncer de pulmón en España en el 2020. Y, como ya hemos comentado, aproximadamente el 70% se diagnostica en estadio avanzado. A nivel mundial es el cáncer más letal y la supervivencia a 5 años de todos los estadios está en torno al 20% o menos. Entonces, lo que queremos es aumentar este tanto por ciento de supervivencia y poder curar y aumentar la supervivencia. Hasta ahora, como ya se ha comentado, a lo largo de los años, por este diagnóstico tardío del cáncer de pulmón, se han hecho muchos estudios intentando ver si con una radiografía simple, con citologías de esputo, o qué manera habría de poder diagnosticar antes, sin llegar a nada, a estos dos estudios, hasta que han llegado estos dos estudios que ha comentado el doctor Izquierdo. Entonces, ¿cómo se diagnostica el cáncer de pulmón en general? Cuando un paciente va a una consulta diciendo que tiene tos, dolor o tiene algún síntoma, las cosas que solemos hacer habitualmente son primero mirar los antecedentes que tiene, si ha fumado o no, si ha tenido otras enfermedades, muy importante la exploración física, solemos hacer una radiografía de tórax que, aunque para que se vea ya tiene que ser algo muy evidente, creemos que es muy importante porque va a dar mucha información y luego ya solemos pedir un escáner, un PET o una resonancia en función de lo que vayamos viendo. Y con esto vamos al diagnóstico de lo que es el cáncer.
Como ya sabéis, no solo es lo que vemos en la exploración o en las pruebas radiológicas, es muy importante tener un diagnóstico histológico que nos diga exactamente qué tipo de tumor es, cómo se llama, qué características tiene, para poder hacer un estudio molecular y con eso decidir cuál va a ser el tratamiento más adecuado en cada caso. Normalmente el diagnóstico suele ser o por una biopsia transtorácica que se hace guiado por un escáner para coger una muestra del tumor, y habitualmente todos los pacientes antes de operarse o dentro del estudio se les suele pedir una broncoscopia. Importante, ¿qué pacientes quién debería hacerse las pruebas de detección de cáncer de pulmón dentro de este estudio de cribado? Lo que ya se ha comentado, pacientes entre 55 y 74 años que tengan una buena salud, que su probabilidad de muerte no sea a corto plazo o que no tenga muchas otras enfermedades, porque entonces este estudio no aportaría ningún beneficio en supervivencia. Lo mismo de por qué no más jóvenes o por qué no más mayores. Si yo tengo 80 años y estoy estupendo, ¿por qué no me voy a hacer? Se puede hacer, pero entonces ya no estamos hablando de los datos de estos estudios, estaríamos hablando de otra cosa. No es que no se pueda, se puede, pero ya no es una detección precoz y ya no vamos a conseguir ese aumento de supervivencia, serían otros datos. Pacientes que aún fuman o que dejaron de fumar en los últimos 15 años. Con esto tampoco hay que pensar que si uno deja de fumar a los 15 años ya el daño que nos ha hecho el tabaco ha desaparecido. El daño que hace el tabaco se queda para siempre. Las mutaciones en los oncógenos se quedan para siempre. Lo que pasa que el riesgo sí que baja y si ya han pasado más de 15 años, no se ha visto que este tipo de pruebas aumenten la supervivencia a largo plazo en comparación a otro tipo de pacientes. Y luego se ve que el fumar o el haber fumado tiene que ser un número de cigarrillos determinados. Por eso es haber fumado 30 paquetes año. Fumar menos también ocasiona cáncer, no significa que no, pero la gente que ha fumado más es donde se ha demostrado que este tipo de estudios merecen la pena. Con el merecen la pena nos referimos a aumentar la supervivencia en el 20-25%. Por eso lo que ya hemos comentado antes, que calculamos pues el 30 paquetes año. Esto es lo que nosotros ahora ofrecemos en Policlínica, sería una primera consulta en medicina interna y ahí se ven las indicaciones, se hace la historia y si está indicado y el paciente acepta las condiciones, se le piden las pruebas. Se hace un TAC de baja radiación y una espirometría ese mismo día de la consulta, que sería un martes, y a las 48 horas el jueves ya tendríamos los resultados y le vería en la consulta explicar qué hemos encontrado en las pruebas y organizar con eso un seguimiento, dar las recomendaciones de cómo, a dónde poder acudir para dejar de fumar si siguen fumando, y ahí, en función de los resultados, pues iríamos viendo si hay que pedir alguna otra prueba o no. ¿Qué riesgos puede tener este tipo de pruebas de detección de cáncer de pulmón? Uno de los riesgos es no detectar algo que ya hay. En medicina nada es al 100%, por hacer esto no quiere decir que estamos exentos de tener un tumor al poco tiempo. Con esto disminuimos un riesgo, pero el riesgo sigue existiendo y no hay que pensar que por hacerse esto ya uno está libre. Y luego está el otro riesgo, que es al hacer un escáner ir a mirar algo, siempre podemos encontrar otras cosas, o si vemos un nódulo o vemos alguna cosa, eso nos puede llevar a tener que hacer muchas otras pruebas. Entonces, antes de participar, uno tiene que saber que el hacerse esto puede conllevar otra serie de pruebas. Algunas pruebas no invasivas, como son la radiografía y el TAC, que aquí ya estaría hecho, y luego muchas veces, si hubiese algo sospechoso, pediríamos un PET, que es una prueba como el TAC, pero que además se pone un contraste, que no es un contraste, es como un azúcar, que lo que hace es ver si esa imagen sospechosa que se ve en el escáner tiene actividad o no, y nos orienta a ver si realmente hay algo sospechoso de malignidad. Luego hay otra serie de pruebas que solemos hacer, que esto ya son pruebas más invasivas, cuando ya la sospecha, como os he comentado antes, la broncoscopia, a veces una tracocentesis, que es pinchar a través de la pared y sacar algo de líquido que podremos tener ahí en la pleura, aspirar con una aguja fina la zona del tumor para analizar las células, una biopsia, que es ya con una aguja más gruesa para coger más células y con eso normalmente se llega a más diagnóstico. A veces hay que pedir una ecografía endobronquial porque no se llega a enfermedad que hay aquí en medio. Y
a veces incluso los cirujanos torácicos tienen que hacer biopsias quirúrgicas porque no llegamos a otra forma de diagnóstico para poder decidir cuál es la mejor actitud en cada caso. La broncoscopia es un tubito normalmente flexible que se mete por la nariz, con eso se llega a ver los bronquios y si hay algo dentro de eso se puede coger una muestra para analizar, porque una biopsia es fundamental. El patólogo, el especialista que se dedica a ver esas células que se biopsian, la información que nos da es fundamental para poder decidir cuál es el tratamiento mejor. Entonces, sabemos a qué nos estamos enfrentando y qué beneficio tiene esto que estamos hablando hoy. Pues que, aunque queda mucho por hacer, podemos reducir el 20-24% la mortalidad específica por cáncer de pulmón en nuestros pacientes. Entonces, poco a poco ir haciendo que la curva de mortalidad del cáncer vaya bajando. Y entre todos estos programas, pues podemos ir ayudando. Y no olvidarnos, pues que el no fumar es fundamental, no empezar, pero si ya estamos fumando y queremos dejarlo, pues en Policlínica hay un taller de tabaquismo que puede ayudar a esto, porque no solo es tomar unas pastillas, muchas veces necesitamos mucho más una ayuda, un acompañamiento, pues para no volver a caer, porque dejar es fácil, pero hay gente que lo deja muchas veces porque enseguida se vuelve. Bueno, es que ricasco, esto sería todo y las preguntas que queréis. También estamos online a través del canal de YouTube y también tendremos probablemente ciudadanos que nos quieran lanzar alguna pregunta. Yo igual para romper el hielo se me ocurría, doctor Izquierdo, una pregunta sobre la vida después de una cirugía de pulmón, ¿no? En estos pacientes en los que comentaba que hacían una lobectomía o que sin retirar una parte de pulmón o incluso más parte, no sé hasta dónde está el límite, ¿cómo es ese postoperatorio y cómo es esa vida después? Sí, bueno, la verdad es que la mayoría de las veces lo que hemos hecho ha sido quitar una parte del pulmón, es decir, lo que llamamos un lóbulo. Hace muchos años éramos incluso más agresivos, no solo por el abordaje, sino porque incluso quitábamos muchas veces el pulmón entero. Es decir, hay muchos pacientes que han vivido con un pulmón solo. Pero hoy en día la mayoría de las intervenciones se reducen a quitar un lóbulo, una parte, y con esa cirugía poco invasiva, que es una cirugía poco dolorosa, la verdad es que pueden hacer una vida, la mayoría de las veces, prácticamente normal. Es decir, si quitas un lóbulo, estamos hablando aproximadamente de un 20% de la capacidad pulmonar. Es como si quitáramos, por hablar un lenguaje muy coloquial, de un depósito de gasolina de 100 litros, si quitamos 20, pues bueno, nos queda una reserva suficiente para la gran mayoría de las vidas normales. No vamos a poder subir al Everest, ni vamos a ser atletas de élite, pero sí una vida como la que hacemos el común de los ciudadanos. Claro, cuáles eran los criterios de ciudadano que se podía plantear, de bueno, me hago este chequeo, no me lo planteo, no me lo planteo. Esos resultados que luego en la consulta se van a explicar y se van a comentar, claro, no, entiendo que no son blanco y negro, ¿no? No es sí, no, no. O sea, en ese abanico de opciones, la clave igual está en el seguimiento. Sí, probablemente en la gran mayoría de los casos no vamos a encontrar nada y en algunos de los casos encontraremos algo muy, muy evidente que sea sospechoso, pero esos serán muy poquitos casos que tendremos que pedir más pruebas, pero la mayoría, si encontramos algo, será indicaciones de repetir un escáner a los 3 meses, a los 6 meses y hacer un seguimiento va a ser importante. Y en los que no veamos nada, lo que se ha visto es fundamental, hacer por lo menos una vez al año un escáner de estas características. Por eso el seguimiento va a ser fundamental. Por ese riesgo. Por el riesgo, eso es, que el que hoy no tengas nada no significa que no puedas tenerlo en X tiempo. Y si en el escáner de hoy está limpio, se ha visto que con hacer un escáner de estas características una vez al año sería suficiente. Adecuado, sí. Bueno,
Bueno, igual paso, Laura, no sé si tenemos alguna pregunta desde el público que nos está viendo online. Sí, efectivamente, la primera pregunta es para la doctora Basterrechea. Y pregunta Mónica, que ha comentado usted durante la presentación que es mejor no empezar a fumar. ¿Cómo podemos concienciar a los jóvenes para que no lo hagan? Pues no sé cómo podemos concienciar. Yo creo que ya lo hacemos, pero muchas veces, si nosotros mismos o alrededor se le quita importancia porque, bueno, de algo hay que morir y vamos a disfrutar y, bueno, no será tan malo. Bueno, no sé, yo creo que es algo que tenemos que... Pero no depende de nosotros. Yo creo que a nivel político también habría que hacer más hincapié, al igual que con el alcohol y con el vapeo, que también hoy parece que como fumar es malo, los cigarrillos electrónicos, pero al final eso, los chavales que vapean les tienden más luego a fumar. O sea, es muy importante saber que eso, aunque no lleve nicotina, lleva otros productos químicos que también hace otro tipo de daño y además hace que luego vayan a fumar más. Es muy importante que no se fume nada, de ningún tipo. De hecho, José Luis pregunta en esa línea si se ha notado la aparición de los cigarrillos electrónicos en la incidencia de cáncer de pulmón, o es igual de dañino. Yo, igual el doctor Izquierdo sabe más de eso, pero igual de dañino, igual no sé si es, pero dañino es. No sé cuánto, estudios al respecto en número de cuánto es, porque no sé si es tan fácil de medir cuánto se fuma del número de cigarrillos, pero que es dañino, seguro. Sí, de hecho, la mayoría de las sociedades científicas, en concreto la Sociedad Española de Patología Respiratoria y Cirugía Torácica, desaconseja el vapeo, o sea que ciertamente tiene efectos nocivos, por supuesto. Laura pregunta, ¿cada cuánto debo de acudir a consulta para revisión una vez me dan el alta? El alta, perdona. Al extirpar un tumor una vez que... Sí. Bueno, esa es una excelente pregunta. La verdad es que en estos momentos la mayoría de los países y la mayoría de las guías recomiendan un mínimo de 5 años de seguimiento desde el acto quirúrgico. Se empieza incluso a considerar esos 5 años insuficientes y algunos proyectos hay de ampliar la revisión después de la cirugía de 5 hasta incluso hasta 10 años. Miriam pregunta si fumar tabaco de diar es menos lesivo. Bueno, volvemos a estar un poco en... No es menos lesivo y además con eso que nos parece que puede ser más natural, creemos que no, y en realidad a veces tienen componentes que son todavía más agresivos y además aumenta más el riesgo no solo del cáncer de pulmón, sino del cáncer oral y de otro tipo de tumores, o sea que no es... Fumamos igual menos cantidad, pero al final una cosa por la otra es igual de dañino. Y Rebeca plantea a ver si con un adecuado cribado podría reducirse la muerte por cáncer de pulmón en casi la totalidad. ¿No? Hombre, la totalidad, yo creo que como a cualquier nivel de la vida, las totalidades creo que no existen, ¿no? Pero sí que es verdad que esos estudios que hemos presentado, bien diseñados y bien realizados, demuestran que con el screening se reduce la mortalidad por cáncer de pulmón. Y la última pregunta de Carlos es, a ver si debo de tomar algún suplemento de vitamina C si soy fumador o algún otro suplemento. No se ha visto nada que compense el daño que hace el tabaco por tomar algo, no es como así ya... Y la vitamina C tiene mucha fama, pero no aporta ningún beneficio frente al cáncer y puede hacer daño. ¿En qué sentido puede hacer? Que, pues porque se puede tener una hipervitaminosis y muchas veces nuestros pacientes intentamos transmitir la importancia de que hay cosas de medicina complementaria que pueden hacer mucho bien, pero también interactúan con otros medicamentos. Entonces, en farmacia suelen revisar y tenemos problemas con vitamina C a dosis altas porque puede hacer más daño que beneficio en muchos casos. De acuerdo, gracias. Esas serían las preguntas online. Gracias, Laura. Y bueno, me imagino que igual ustedes tendrán alguna pregunta, pueden levantar la mano, les acercan el micrófono y vamos, perfecto. Solamente una pregunta. ¿Hacia qué año más o menos se empezaron a hacer tomografías? ¿Más o menos? Sí, bueno, la tomografía como tal, la tomografía axial computarizada, lo que llamamos TAC,
El primer TAC al País Vasco llega en el año 1981. Bueno, en concreto a Guipúzcoa, en el año 1981 llega el primer escáner, es decir, que hasta entonces era una técnica que no existía en esta provincia, ¿eh? O sea, que no es... eso es un hecho importante, porque hay un... llega a la policlínica el escáner y eso hace que se mejore muchísimo, pues bueno, la calidad de la imagen, que en definitiva es básico. Hola, buenas tardes y felicidades a todos por esta charla. ¿Las personas que son asmáticas es más fácil que padezcan un cáncer de pulmón? Bueno, los bronquíticos crónicos sí que parece. El asma en sí no sé si es tanto la parte, pero sí que cualquier patología bronquial puede aumentar más el riesgo, sobre todo asociándolo al tabaco. Sí que... Sin asociación con tabaco, quiero decir, simplemente por ser asmático. Puede ser, pero depende del asma, si es leve o más grave. El asma grave conlleva otro tipo de inflamación en los pulmones que podría aumentar. Buenas tardes a todos. Es una pena que yo no, alguien no me estuviera televisando para el mundo. Yo he sido un gran fumador de un cigarro, o sea, de un paquete diario y dos o tres puros. Bien lo he pagado. Me llamo José Medina y tengo 83 años. Tuve un infarto gracias al tabaco, o sea, de 35 años. Seguí fumando. De todo hay que morir. Y luego tuve un cáncer de pulmón. El doctor izquierdo me extirpó hace 23 años. Hace 12 tuve un ictus gracias al tabaco. Y hace 6 años tuve un cáncer de garganta. Y aquí estoy. Quiero decir, y daría una recomendación enorme, que no fume la gente, que no se fume. Yo no sé cómo los gobiernos no lo impiden, sí lo sé, porque gracias al tabaco ingresan un montón de dinero, ese es el motivo. Pero es una pena que la gente fume, dejar de fumar todo el mundo. Solo quería decir eso. Muchas gracias. Yo soy una paciente del doctor izquierdo, diagnosticada hace un año de tumor en el pulmón, operada por él, muy a tiempo, y yo llevaba 14 años sin fumar. Y hoy hago una vida completamente normal, gracias a él. Ese diagnóstico precoz, ¿no? Exactamente, sí. Fue muy rápido. Fue muy rápido, pero yo llevaba 14 años sin fumar. Sí, había sido una gran fumadora, pero... Lo que comentaba la doctora Bastarrechea, que las células tienen memoria, ¿no? Sí, totalmente. Te comentaba. Yo después de dejar de fumar, cuando mi querido amigo, después de operarme, ya no volví a fumar, pero hace 12 años, pues gracias al tabaco, tenía de memoria el cuerpo, pues mi... Y a los 18, sí, hola, buenas tardes. Yo preguntaba, bueno, últimamente se ha puesto con el tema del COVID, un producto Apidin que llaman, que parece que ahora pues hay algunos estudios que dicen que puede tener alguna ventaja en un tratamiento con el tema de virus, pero que también entre todo este producto, por el tema de como recargando, se podría hacer algo contra los cánceres. Entonces, mi pregunta era si qué opináis, digamos, de tratamientos con este u otro en ese sentido, como para hacer frente a el efecto de cáncer de pulmón en este caso.
Es, bueno, en este en concreto no tengo ninguna opinión porque creo que no aporta ningún, o sea, creo que no hay datos para pensar que aporta nada. O sea, que no podemos meter todas las cosas en el mismo saco. O sea, una cosa es la medicina alternativa, otra cosa es la medicina complementaria. La medicina alternativa creo que la mayoría de las veces es una pena porque dejas a un lado cosas que han demostrado mucho beneficio. Luego está la medicina complementaria, que puede haber muchas cosas que pueden ayudar a llevar mucho mejor la recuperación, los tratamientos y demás. Pero dentro de esa medicina complementaria hay que tener mucho cuidado, porque hay muchas cosas que se nos están vendiendo como que aportan algo frente al cáncer que no es así. Entonces hay que leer mucho la letra pequeña y no dejarnos engañar por palabras bonitas que a veces nosotros vemos en la consulta y nos da pena ver a pacientes que les dicen que con eso les van a curar y que dejen lo otro o que con eso siempre. Además, nosotros recomendamos siempre en consulta decir todo, preguntar todo. No tenemos que tener miedo de que al médico que esté enfrente le siente mal el que tengas una duda de ¿y qué le parece si tomo esto? Hay que preguntar todo y así nosotros tenemos todos los datos y lo preguntamos en farmacia o nos estudiamos cualquier cosa, cualquier duda, decirlo. Porque hay cosas que seguro que aportan beneficios, pero hay que mirarlo bien. Otra pregunta, claro, es que incidís con el tema del tabaco y alcohol, luego está el estrés, por ejemplo, el infarto, dice que está pues, el alcohol de palo, pero que el estrés también, por ejemplo, en el tema del corazón, pues es bastante muy malo. Entonces, claro, en el pulmón, no sé si tenéis alguna referencia respecto al tema del estrés. Bueno, yo no soy experto, estoy entrenado en la cirugía torácica como acto quirúrgico, ¿verdad? Leo cosas, evidentemente, hay literatura, dicen que el estrés, pero imagino que la gente, incluso que alteraría el sistema inmunitario, ¿no? Es decir, que bajaría, entre comillas, las defensas y al bajar esas defensas, pues las células tumorales tendrían más posibilidades de reproducirse, pero yo creo que no creo que hay mucha evidencia científica para demostrar como factor causal de cáncer de pulmón el estrés. Sí, lo hemos demostrado con el tabaco, eso sin duda, ¿eh? Pero bueno, me imagino que el estrés, así como a nivel cardiovascular, claro que puede, eso no hay duda, y hay momentos con el cáncer no está relacionado con el diagnóstico o con que te pongas enfermo o que tengas un cáncer por el estrés. Luego ya, cómo afrontes el diagnóstico y cómo lleves el tratamiento y cómo hagas todo, claro que va a influir en la evolución de eso, porque no es lo mismo estar bien anímicamente para enfrentarse a todo y poder hacer una buena alimentación, hacer ejercicio y llevar los tratamientos de forma adecuada, que eso va a hacer que vivas más, que estés mal anímicamente, que va a hacer que vayas a vivir menos. Pero el estrés para el diagnóstico creo que no aporta nada. Los disgustos no dan cáncer, pero a veces las cosas coinciden en el tiempo. Lo comento porque un primo mío le dio hace unos años un infarto de corazón, pues tuve la unidad, salió, pues el médico que le dio era, le dijo, bueno, tienes que tener todas las directores, bajar de peso, el tema de alcohol, un par de copas, un par de vasos de vino equivalente, daba por 5 cigarros para que le diera importancia. Estrés cero, o sea, lo que dijo, daba por 5 cigarros suficiente, pero el estrés negativo. De acción, pero luego este es negativo, que es el que el maligno. Y eso le dio dar una importancia bastante grande. Sí, bueno, pues ojalá tuviésemos la forma del estrés cero que nos lo cuenten, porque hay muchas cosas que no dependen de nosotros. Una cosa es intentar llevar las cosas lo mejor posible, pero de nosotros no depende tanto el estrés. El tabaco sí, y cinco, no, cero. Y ya para terminar, una última pregunta. Ha aparecido también un estudio con lo que algún linfoma del Hodgkin, que ahora con el tema del COVID, pero ha pasado como que le ha resultado bueno, beneficioso, que le ha mejorado la situación. Como es algo reciente, ahora se está saliendo cosas, está aprendiendo mucho. No sé si con el tema del pulmón, pues tiene alguna reacción o no. Que yo sepa, que no. He dicho que no todo es negativo, que también en algo, pues algo de positivo hay. Sí, bueno, hay algunas enfermedades, el cáncer de pulmón, hasta donde sabemos, ¿no? Los linfomas tampoco era lo más habitual, pero hay el cáncer renal o el melanoma, sí que son tumores que están muy relacionados con la inmunidad, que sí que se ha visto que a veces puede haber regresiones y desaparecer el tumor sin hacer nada, y el sistema inmune es el que interviene ahí. En el COVID
lo que se está viendo que el sistema inmune tiene mucha importancia. Entonces, probablemente ahí hay cosas que se crucen y en algún caso puede pasar, pero no, creo, ojalá, pero creo que no va a ser una cura, no, no, no. Muchas gracias. Bueno, igual por resumir y por ir finalizando, yo creo que hemos concluido que realmente es muy importante y es como una responsabilidad ya sanitaria y social nuestra el poder ofrecer a todo el mundo la posibilidad de entrar en un chequeo, en una detección precoz de lo que es el cáncer de pulmón y con ello poder diagnosticarlo en estadios más avanzados y así tener una opción terapéutica mejor, ¿no? Bueno, pues Policlínica Gipuzkoa ofrece este nuevo tipo de detección precoz, además desde esas campañas de antitabaco que también participamos y que no debemos de olvidar que ese factor depende de nosotros y debemos de evitarlo, anularlo y retirarlo de nuestras opciones. Muchísimas gracias, doctora Basterrechea, muchísimas gracias, doctora Izquierdo, y muchísimas gracias a todos ustedes. Sí. Lo que pasa es que entiendo que para la parte médica no tiene que ser nada fácil, es una labor muy ardua, porque convencer a la ciudadanía en general de que si no hay síntomas previos, ¿no? El por qué se tiene un poco lo que. Es por, no, yo creo que lo hemos asociado al consumo de tabaco. Claro. Sí. Pero igual que la mamografía la tenemos sí, muy establecida o la citología en las mujeres, pues sería igual si has fumado, pero es verdad que como dices, si fumas realmente ya sabes que estás haciendo algo que no está bien. Entonces, es bueno, pero es para el que realmente se conciencie o quiera mirarlo, o, bueno, creemos que puede aportar mucho. Sí, como he dicho antes en esa diapositiva, básicamente el 90 o el 95% de los pacientes que pasan por el quirófano son fumadores o han sido fumadores claramente. Tan solo un 5% aproximadamente no han tenido contacto con el tabaco. O sea, es claramente, la relación es indiscutible. Ahí ya no te sé decir los datos. Porque yo tengo casos con los hermanos que fueron que es fumadores y a los 10, 15 años... Es que ya hemos comentado que la población... Sí, por eso hemos comentado en las dos diapositivas que hasta 10 o 15 años después de dejar de fumar, y aquí tenemos un ejemplo en la sala, existe el riesgo de tener un cáncer de pulmón. Recordarles que pueden bajar a través de las escaleras por el acuario si quieren ver el bolín por dentro. Gracias, buenas noches.